Alojarse en uno de los hoteles más caros del mundo podría costar entre 2.000 y 46.000 euros la noche. Se alzan por todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, Europa y Asia, y son conocidos por ofrecer a sus huéspedes todos los caprichos de lujo y la sofisticación disponibles. En este video tenemos una recopilación de los hoteles más caros del mundo. Puesto número 1. Four Seasons New York, 46.000 euros. Está ubicado en la zona más exclusiva de Nueva York, conocido como Midtown, muy cerca de la irónica joyería Tiffany, inmortalizada en la película Desayuno con Diamantes. La T-Warner Penthouse Suite y la Royal Suite están preparadas para satisfacer las altas exigencias de sus huéspedes, que tendrán a su disposición una vista panorámica de 360 grados de la ciudad. Cada pieza del mobiliario está diseñada exclusivamente para la suite. También cuenta con vestidor, piano, cuatro balcones con vistas y los baños, con piezas de mármol, tienen amplios ventanales, dos duchas, un enorme jacuzzi y vestidor. El hotel tiene gimnasio, spa, restaurantes con chef de renombre, así como un mayordomo personal con servicio 24 horas. En el puesto número 2 tenemos al Hotel President Wilson, 46.000 euros. Este hotel de lujo, punto de reunión de los más adinerados en Suiza, tienen en Millgate a uno de sus habituales huéspedes. Se alza junto al lago Ginebra y cuenta con 12 dormitorios de lujo y 12 piscinas de mármol en cada uno de ellos, con vista al lago y a las montañas que lo rodean. Los cristales de la planta superior son antibalas y en este piso se encuentra el gran piano. También dispone de mesa de billar y gimnasio privado. En el puesto número 3 tenemos al Raj Palace, 34.500 euros. Ubicado en la ciudad de Jaipur, capital de la provincia de Rajasthan, la suite Maharaja Pavilion es la más exclusiva. Tiene 4 plantas que ocupan un total de 1.500 metros cuadrados, con jacuzzi privado, paredes llenas de espejos y adornado de muebles bañados en oro. Los World Travel Awards 2007 lo galardonaron como mejor hotel patrimonial mundial. Está exclavado en el epicentro histórico de la región, rodeado por edificios históricos, fortalezas, palacios y castillos. En el puesto número 4 tenemos a Laukala Resort, 30.000 euros. Ubicado en las Islas Fiji, el complejo está situado en la zona más alta de una montaña y cuenta con 14 villas individuales con vistas sorprendentes a la naturaleza. Además de spa, gimnasio, jacuzzi y bañera externa, entre los servicios está un jet privado y niñera. Las piscinas del hotel merecen una mención aparte, además de ser el eje central de su arquitectura y el factor que garantiza la privacidad de las villas. Están consideradas las piscinas más impactantes del mundo. En el puesto número 5 nos encontramos con el Hotel Martínez, con un costo de 25.000 euros. Se construyó en 1929, por lo que se considera uno de los edificios históricos de Cannes. El edificio estilo Art Deco es un punto de encuentro de actores y celebridades, especialmente durante el Festival de Cine de Cannes. El precio por noche de su suite se justifica, además de por la panorámica de la bahía que ofrece tras sus ventanales, por sus cualidades. Tiene 2 camas tamaño extra grande, el mobiliario está tapizado en seda y en la terraza hay espacio para un jacuzzi de gran tamaño. El hotel está dotado de gimnasio, jardines, zona de spa, cabina de masajes y restaurante gourmet con cocina mediterránea. En el puesto número 6 nos encontramos con el Hotel Wonnewon Retiraa, 10.000 euros. Está ubicado en el atolón norte de Malé, literalmente sobre el Océano Índico. Es uno de los favoritos de los recién casados para pasar su luna de miel. El resort se divide en varias villas en donde los clientes gozarán de acceso a playa privada. En las habitaciones más lujosas, además de playa privada, hay piscinas infinitas de gran envergadura y espacio de solarium. En las cubiertas al aire libre hay camas balinesas, salas de masaje, comida gourmet y se ofrece paseo en yate por los alrededores. En el puesto número 7 nos encontramos con la suite Regi Bora Bora Resort, con un costo de 9.000 euros. Este resort es el más lujoso de la zona. Se distribuye en villas privadas, totalmente aisladas las unas de las otras, con piscinas infinitas, jacuzzi y playa privada. Todas las suites
se inspiran en un estilo decorativo local y la decoración floral forma parte de su encanto. El complejo tiene su propia pista de aterrizaje para helicópteros privado a disposición de los huéspedes, así como un muelle privado en cada villa. En el puesto número 8 nos encontramos con el Ladera Resort, con un costo significativo, 9.000 euros. Este resort, ubicado en la isla de Santa Lucía, formaba parte del Ribot Estate, una de las plantaciones de cacao más antiguas y famosas del Sulfide. Hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde cada una de sus 37 suites se aprecian fantásticas panorámicas de los Pitón, el Mar Caribe y los volcanes de la zona. Todas las suites tienen piscina privada, una pared abierta al paisaje y acceso a todos los servicios del hotel. Cuenta con spa y el galardonado Restaurant Dashin. En el puesto número 9 nos encontramos con el Burj Al Arab, con un costo de 8.500 euros. Este hotel, situado en un espectacular edificio en forma de vela, obra del prestigioso arquitecto Thomas Wilbrick, se alza sobre su propia isla artificial, que proporciona a los huéspedes casi 300 metros de costa. Sus 321 metros de altura lo convierten en uno de los edificios más altos del mundo. Tiene más de 2 centenares de suites de gran tamaño, en los que se servirán desde viandas orientales hasta un juego completo de productos de Hermes para hombre y mujer. Se construyó en 1999 y presumió antes que ningún otro de las 7 estrellas. Uno de los restaurantes de sus pisos superiores ofrece una panorámica de excepción, pero la comida más singular se sirve bajo el mar, tras 10 minutos de viaje en submarino. El transporte es otro elemento diferenciador. Tiene su propia flota de Rolls-Royce Phantom al servicio de los clientes y los más exigentes podrán desplazarse en helicóptero. Y en el puesto número 10 tenemos al Mandarín Oriental, con un costo de nada más y nada menos que de 1.560 euros. El exclusivo hotel londinense ofrece lujo, elegancia y tradición. La diseñadora Joyce Wang fue la encargada de reformar el hotel y rediseñó todas las habitaciones, suites y zonas comunes. Su inspiración fue la belleza de Hyde Park. Las suites son grandes apartamentos privados dotados de chimenea, grandes ventanales y camas king size. Es uno de los puntos de encuentro de las celebridades británicas. Si te ha gustado este video, no olvides de compartirlo con todos tus amigos, suscribirte a nuestro canal, apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones y darle un gran like.